Continuamos con la única cita del sector hídrico celebrada en el sur de Europa y continuamos con otra de las firmas expositoras, con Llavería Plastics, y para ello estamos con Ana Llavería, directora de marketing y comercial de esta empresa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también con Raquel, que ya es directora de producto, ¿no? Buenas tardes. Encantados de teneros un año más, un certamen más después de la pandemia, desde hace dos añitos que no nos veíamos, un año más aquí, dándonos cumplida información de cómo nace esta empresa, cómo ha evolucionado a día de hoy. Cuéntanos un poquito, Ana. Bueno, esta empresa tiene más de 40 años de vida y empezó como una empresa que suministraba a los instaladores de riego y también como instalador de riego, muy pequeña, y que se ha ido haciendo grande a medida que ha ido pasando el tiempo. Entonces ahora pues tocamos muchos actores, además somos fabricantes, que es una de nuestras principales unidades de negocio. Somos fabricantes de toda pieza de plástico, entre ellos el polietileno. Y hacemos tenemos un campo de inyectoras y también tenemos la manipulación del plástico. Una empresa con 40 años de trayectoria, que es una garantía ya de éxito, pero cuéntanos, Ana, ¿qué es lo que nos habéis traído a este certamen, a este SMAGUA 2021? ¿Qué podemos ver aquí en vuestro stand? Pues, por un lado, tenemos nuestro accesorio inyectado, ¿vale?, que también lo complementamos con accesorio manipulado de gran diámetro, hasta diámetro 1600. También tenemos diferentes tipos de válvula, que también las fabricamos en nuestro taller, y tubería ranurada y perforada, ¿vale? Además, también nosotros somos fabricantes de depósitos, depósitos de diferentes tipos de plástico, como puede ser el polietileno, el polipropileno, el PVDF, el polipropileno natural. Y además ahora hemos cogido una gama de productos que, a través de un campo de inyección de una empresa que ahora se ha jubilado, y todos esos productos pues los hemos empezado a fabricar nosotros. Es Man Plastics y Raquel es... Nos lo cuenta, ¿no? Sí, ella es la directora de operaciones, yo le he dicho de producto, pero de operaciones. Pero cuéntanos, Raquel, como directora de operaciones, ¿en qué sectores os movéis? Porque además de, supongo, del sector del agua, el sector hídrico, sector ganadero, sector agroalimentario, cuéntanos. A ver, principalmente es el sector hidráulico. Lo que pasa que, bueno, nosotros estamos muy diversificados. Trabajamos tanto para la fontanería como para la industria química, para la industria farmacéutica, obra civil, bueno, diferentes campos y sectores. Sí. Y ahora lo que hemos hecho es, bueno, en la línea de seguir diversificando, pues hemos introducido una línea para producto de riego, riego por aspersión o microaspersión, vaya, o riego por goteo. Es una línea que no tiene las mismas características técnicas que se pide, o sea, que necesitamos o se nos exigen para el accesorio de polietileno que fabricamos en Llavería. Por eso le hemos dado otra marca. En este caso es Man Plastics, sí, manteniendo un poco el nombre de la empresa que inició este producto. Y esta marca no solo representa el accesorio de riego por goteo, sino que también el haber ampliado el parque de inyectoras nos permite la posibilidad de inyectar para terceros, ¿no? Entonces esta actividad se centra en la inyección y además en el producto de riego por goteo. Otro de los productos que hemos introducido estos últimos dos años hacia aquí es una máquina que nos permite fresar y tornear por control numérico, y nos permite hacer piezas de un desarrollo técnico pues más preciso. Sí, correcto. Bueno, háblanos, Man Plastic, como recientemente habéis cogido esta máquina, aparte de ese riego por goteo, Raquel, ¿y qué se puede decir que a Llavería Plastic les diferencia del resto de competencia?
Pues nos diferencia el servicio que damos, porque atendemos a muchos sectores diferentes. Tratamos de dar soluciones a todos los problemas que nos reporta el cliente. La diversificación que comentaba antes mi compañera Ana, tanto en producto inyectado como segmentado, como producto a medida, o tenemos soluciones para diferentes situaciones. Entonces, esto nos da la diferenciación que hemos buscado siempre con toda esta diversificación que tenemos, ¿no? Al estar en diferentes sectores nos da también la experiencia de poder solucionar estas situaciones y vamos desarrollando con el día a día o las necesidades, vamos desarrollando nuevos productos que nos llevan a nuevos proyectos, ¿no? Así es. Bueno, Ana, cuéntanos piezas que habéis traído aquí, unas piezas también especiales, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, hemos traído diferentes piezas de ejemplo, porque son necesidades que han tenido nuestros clientes en un momento dado y que las hemos hecho con esta nueva máquina de control numérico que tenemos desde hace aproximadamente un año, año y medio. Y que nos hemos posicionado muy bien en el mercado, porque hacemos todas las piezas a partir de plancha y las diseñamos nosotros, como por ejemplo este armario que ves aquí, es un armario para una química que no puede trabajar con ningún tipo de metal. Y así no es corrosivo y de esta forma pues hemos podido diseñar un armario especial con plásticos técnicos para nuestras químicas. ¿Vale? Este es uno de los ejemplos más singular, más... Sí, muy bien. O sea que vemos que apostáis sobre todo por el desarrollo sostenible y que detrás de todo este resultado hay un trabajo grandioso, supongo que de un equipo de ingenieros, de todo, y apostáis sobre todo por la innovación, desarrollo, sostenibilidad y, como no, por la digitalización. Sí, tenemos tanto un departamento técnico muy potente que además hace los planos y las piezas a medida para el cliente según sus necesidades y además también un equipo de operarios comerciales que sin ellos sería imposible el éxito que tiene la empresa. Exacto. Pues desde la 8 Televisión agradeceros Ana y Raquel vuestro tiempo. Y simplemente que recordéis esa página web donde pueden ampliar toda esta información que les estamos dando. Sí, www.llaveriagroup.com. Pues muchas gracias, como digo, Raquel, y os deseamos gracias. Mucho éxito mucho en esta Smagua 2021, gracias. Que seguro que lo tenéis. Esperamos que sí. Gracias.